Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 28 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Una mala maniobra de una unidad de carga ocasiona un derrame de ácido muriático dentro de una empresa de sustancias tóxicas en la colonia del Valle, segundo sector, en Ramos Arizpe, y causa la movilización de cuerpos de emergencia y la clausura de la compañía. Le tendremos aquí todos los pormenores. Una banda de falsos policías de Nuevo León embosca a una familia saltillense sobre la carretera 57 y la despoja de una camioneta valuada en más de $1,000,000 para después abandonar a sus víctimas en un baldío allá en Matehuala, en donde, por cierto, había otra familia que también había sido atracada. Los zampones utilizaron una patrulla clonada para cometer los ilícitos. La depresión sigue cobrando víctimas en Saltillo. Un hombre de 49 años decide quitarse la vida en su vivienda en la zona centro luego de verse sumido en una profunda tristeza ocasionada por la separación de su pareja. Le tendremos aquí toda la información. Familiares, vecinos y amigos dan el último adiós a Don Chabelo, víctima mortal del sanguinario asalto a una pareja de la tercera edad en la zona centro de Saltillo. Crimen que habría sido perpetrado por Juan Antonio N., quien arrastra un largo historial por robo y atraco de cajeros automáticos. Delitos que lo llevaron a estar en el Cerezo de Saltillo y en donde salió tras llegar a un acuerdo reparatorio. En la región norte del estado, elementos de la patrulla fronteriza logran rescatar a un bebé migrante de 2 años, abandonado por coyotes en un islote en medio del río Bravo. Además, sujeto decide quemar la camioneta que le regaló su pareja luego de romper la relación. Si hay pruebas, que se castigue al padre Andrés. Esto lo dice el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quien pide que se aplique la ley en contra del sacerdote de Cuatro Ciénegas, acusado de acoso sexual en contra de una jovencita de 14 años y a quien él mismo ordenó como sacerdote. Hay que proteger a los menores, asegura el obispo. Se acentúan los efectos de la sequía en Coahuila y ahora alcanzan al sector educativo. La falta de agua potable obliga a escuelas de Torreón a suspender actividades, mientras que otras recortan labores ante la intensa ola de calor. Condiciones que se espera se agudicen en las próximas semanas con el inicio del verano. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública da a conocer el proyecto de calendario para el ciclo escolar 2022-2023, en el que se contempla solo un mes de vacaciones de verano, aunque los estudiantes de Coahuila van a disfrutar de hasta 52 días de descanso tras el recorte al actual calendario educativo. Todos los pormenores más adelante, no se despegue. Y prepare su bolsillo porque se viene un nuevo tarifazo en el transporte público de Saltillo. La ruta Saltillo-Ramos Arizpe anuncia el incremento de 3 pesos en el costo de la tarifa intermunicipal, por lo que ahora movilizarse entre la capital y el vecino municipio costará 18 pesos. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy, aquí por Tele Saltillo, antes de ir a dormir. ¿Ya estamos listos? ¡Comenzamos!